Saludos amigos y bienvenidos a una entrega más de La Chica Deportes, de nuevo desde City Field, desde el Juego de Estrellas. Y como es tanto contenido, la semana pasada vieron entrevistas con las superestrellas de la Liga Nacional y la Liga Americana. Y en el día de hoy vamos a tener entrevistas con las futuras estrellas. Así que no se muevan porque ahora comienza La Chica Deportes. Amigos, aquí con un chico amigo de Los Mina, representando a Los Mina aquí en el Juego de los Futuros, Eni Romero, que está en grandes ligas, en ligas menores con el equipo de Tampa Bay. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias a Dios, con la salud y de una vez, otra vez aquí, ese es mi segundo año y puedo sentirme que mi trabajo está trabajando, que estoy trabajando fuerte para saber dónde yo voy a llegar. Uno de los mejores prospectos, no solamente de de las ligas menores, pero también de Tampa Bay, uno de los prospectos que más ansias tienen, yo creo, de los fanáticos para ver ya lanzar en grandes ligas. Ahora mismo estás en doble A. ¿Cuáles son las cosas que estás trabajando? Ahora mismo estoy trabajando en mi control, en mejorar la base por bola. Y estoy trabajando eso para poder subir a grandes ligas. Eso fue lo que me mandan a trabajar y específicamente estoy trabajando eso. Y por eso es que he tenido una buena temporada. Después del mes de abril, que tuve mala salida, pero después del mes de abril he empezado a mejorar todo eso, gracias a Dios. Cuando venías creciendo, ¿a cuál pelotero admirabas tú? Pedro Martínez. Cuando veía a Pedro Martínez pichando, yo pensaba que era yo, quería estar pichando como él, ponchar gente como él y ser grande como él en la vida. Así es, ¿no? Y una de las cosas creo que más importante de aprenderle Pedro es ser inteligente cuando está lanzando, porque él hasta lo último en su carrera, cuando no tenía la velocidad todavía, sabía cómo poner las pelotas. Así mismo, yo estuve con él en un meeting en el banco del VHD. Él me habló, yo le dije que yo era su fan número uno y estaba... Me dijo, no, tú tienes, cuando ya vayas perdiendo la milla, tú tienes que empezar a localizar los picheos por detrás y seguir tu misma rutina de juego. No olvidar tu rutina. Ahora mismo, ¿a qué velocidad estás pichando? Normalmente 97, 99 y puedo mantener a 97, 96 en la salida, tirando 6, 7 centradas buenas y trabajando el core y el cambio. Aquí hay Plátano Power. Claro que sí, Dominicano Power. Bueno, Eni, muchísimas gracias. Suerte, salud y ojalá te veamos pronto lanzando en grandes ligas. Gracias. Un saludo, mira, mándale saludo a tu gente. Un saludo allá en Los Mina, en Catanga, a mi gente, a todos, los quiero de corazón. Y especialmente a mi mamá, Luchi Hernández. Te quiero, mamá. Gregory Polanco, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Primero que te seleccionaron para jugar en el Juego del Futuro. Sí. Yo me siento maravillosamente, no sé cómo decirte, demasiado bien por estar aquí, porque eso fue algo que yo propuse en mi meta en el principio del año. Cuando me dijeron, te has seleccionado para... O sea, yo me sentí, wow, lo hice. Tú sabes, y eso es un gran honor para mí y de verdad me siento súper bien. Y poder jugar en un estadio de grandes ligas. Sí, esa es otra cosa, que ese es uno de mis sueños, estar en grandes ligas y jugar en estadios como este. ¿Cuáles son tus metas de aquí en adelante? Tú sabes, seguir haciendo lo que estoy haciendo y a ver qué ellos hacen conmigo, tú sabes, después de septiembre, que ese es algo de mi meta, a ver si yo puedo terminar donde yo quiero. ¿Crees que estarás jugando en República Dominicana? Hasta ahora sí, sí, pienso que sí, sin ningún problema, pero vamos a ver después de temporada. Bueno, muchísimas gracias, suerte y salud sobre todo. Ok, gracias, muchas Un saludo a la gente de La Chica Deportes. Un saludo para mi gente de La Chica Deportes, que son mis buenas amigas y vamos para adelante, República Dominicana, tira para adelante. Continuando con los prospectos del equipo del futuro del mundo aquí en City Field, aquí me encuentro con Michael Franco. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes de ser elegido primeramente al equipo? Me siento súper contento, gracias a Dios que me dio la oportunidad. Es un increíble año y quiero seguir trabajando duro y enfocarme en lo que todo el tiempo he venido haciendo desde niño y gracias a Dios mis sueños se están haciendo realidad
y seguir trabajando duro. Cuando firmaste, ¿cuál fue la emoción? Lo primero que sentiste. Cuando firmé fue increíble. Yo llamé a mi papá, a mi mamá, le dije que gracias a Dios voy a jugar para un equipo profesional, que me siento bien contento y mi familia también estaba contento y me sentí increíble. Ahora mismo como estoy aquí ahora, compartiendo con mi gente, con ustedes, con mi equipo del mundo, gracias a Dios por la oportunidad y seguí aprovechándola al máximo. ¿Cuánto tiempo duraste en las academias allá en República Dominicana? A mí, yo cuando vine, firmé, nada más duré 2 meses, pero no pude jugar en Dominicana. Vine de una vez aquí a Estados Unidos el primer año y jugué aquí en Estados Unidos. Ah, pero qué bueno, tú fuiste uno de los dichosos que no tuviste que pasar 1 año, 2 años allá en la academia. Gracias a Dios por la oportunidad. Sí, no, porque no es fácil, ¿verdad? La vida de un muchacho de ligas menores. No es fácil. Aquí, como le digo, cuando, eso es lo que te digo, cuando uno se traza una meta, uno deja todo. Porque la situación es muy difícil, el cambio de clima, la separación de tu familia, el idioma, todo, todas esas cosas se te acumulan y tú te sientes como un poquito triste, pero cuando tú te trazas una meta, tú dejas todo eso y siempre positivo en eso y tratar de hacer lo más que tú puedas. How's your English? Better. Very good. Eso tienes que ponerte para eso, porque eso va a ser una cosa más importante para cuando sigas subiendo y que tengas que firmar contrato, que tú mismo sepas lo que tú estás firmando. Sí, eso es lo que te digo, que cuando vine aquí a Estados Unidos mi primer año, yo no tenía la confortabilidad de poder hablar con una persona en inglés y me sentía como impotente, pero gracias a Dios mi inglés ha ido mejorando y ha ido mejorando cada día más y me siento contento y muy bien por eso. Bueno, muchísimas gracias, suerte y salud sobre todo. Un saludo a las chicas deportes. Muchas gracias, que se me cuiden y la gente dominicana, que la quiero mucho y que se me cuiden, y el juego va a pasar hoy por el televisor y espero que me vean y espero que me llamen. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leger les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen al 212-740-1208. Llámenos ya. Dibuja una sonrisa en el rostro de un niño necesitado. Dona los zapatos que tus niños no usan y sé parte de Educación Calzada. Por ellos, que son el futuro. Dona los zapatos que no uses y un niño será feliz. Bueno, amigos, aquí continuando con los prospectos dominicanos del equipo del futuro. Aquí me encuentro con el chico. Y Noah, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de que fuiste seleccionado para jugar aquí? Bueno, primeramente, le doy gracias a Dios. Y me siento muy orgulloso de estar compartiendo con compañeros de pelota. Y nada, me siento muy bien, gracias a Dios. Primero que nada, ¿cuánto tú mides? 6'7". ¿Y por qué no baloncesto? Casi la mayoría de mi gente se quedan sorprendidos y todo eso, pero nada, no, tranquilo. ¿No te gusta el básquet? Antes jugaba, pero ya me ha dejado de gustar, ya estoy en mi trabajo. Jugando en un estadio de grandes ligas, ¿qué significa eso para ti? Bueno, significa bastante. Nunca había estado jugando y nada, me siento feliz y contento porque estoy aquí, primera vez en mi vida, y nada, seguí adelante, continué adelante. ¿Han tenido la oportunidad de conocer a los que van a jugar mañana y pasado para los Juegos de Estrellas? Todavía no, pero creo que pronto lo conoceré. ¿Algunos de ellos que tú has admirado durante tu carrera también? Sí, mucho. Hay mucho, pero de los que están activos, casi la mayoría, y de los que están inactivos, Pedro Martínez. Pedro el Grande. Sí. ¿Cuáles son las metas para ti ahora mismo? Tratar de mantenerme saludable
y seguir adelante, con Dios adelante. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a la gente de La Chica Deportes. Saludos ahí. Amigos, continuando con los prospectos del equipo del futuro aquí en el estadio de City Field, ¿cómo estás, Jason Asensio? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes de ser seleccionado para jugar aquí? Muy feliz, feliz, feliz. ¿Cuál es, bueno, me imagino que la meta es llegar un día a poder jugar siempre un terreno de grandes ligas? Ok, sí, estamos luchando para eso. Yo le pido a Dios que, si Dios quiere, este año puede hacer que juegue en la organización allá en San Diego. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti estando en ligas menores? Lo más difícil, bueno, ¿cómo te digo? Fue mi problema que pasó hace un año atrás. Eso fue lo más difícil que yo he tenido. ¿Cómo lo superas? No, muy bien, gracias a Dios, porque Dios me ha bendecido y me ha ayudado y me ha dado todo lo que se necesita para ser un buen pelotero de Grandes Ligas. ¿En el día de hoy ganarán? Claro que sí. Nada más, simples palabras, claro que sí, aquí con Plátano Power. Ok, yes. Bueno, muchísimas gracias, suerte, okay. Salud sobre todo. Ok, gracias, gracias a ti. Aquí con Rafael Montero del equipo de los Mets de Nueva York, aquí participando con los muchachos del equipo del futuro del mundo. ¿Cómo te sientes de estar aquí en lo que pueda ser tu casa de Grandes Ligas? Yo me siento muy bien, gracias a Dios, muy contento. ¿Qué se siente pisar, jugar un terreno de Grandes Ligas? Ah, eso se siente bien, yo me siento bien contento y pronto estaré por aquí si Dios quiere. De los lanzadores, ¿cuál has admirado? Pedro Martínez todo el tiempo, ese ha sido mi favorito. ¿Cuáles son algunas de las cosas que quieres tal vez imitar o duplicar de Pedro? Los picheos. La milla, en verdad, te digo la milla porque él tiraba 98, 99, pero estamos trabajando para eso. Si Dios quiere, tirarla por lo menos por ahí cerca. ¿Crees que este año te veremos aquí en City Field jugando con el equipo de Grandes Ligas? Si Dios lo permite, sí, estaremos por aquí. ¿Cuáles son algunas de las cosas que tal vez estás trabajando ahora mismo? No, estoy trabajando un poquito el cambio, que no lo tengo, te digo, como tan efectivo, pero estamos trabajando con eso. Okay. ¿Y a cuándo estás tirando? 94, 95. Está bien, 94, 95, ¿qué más de ahí? No, eso, yo me he dado cuenta que las millas son no importa, que lo hay que usar la mente y la inteligencia. Exactamente, saber cuando tú estás pichando, quién está en segunda o primera o lo que sea, saber localizar también los lanzamientos. Localizar bien los picheos. ¿Cuál es tu mejor lanzamiento ahora mismo? La recta. Ah, no, bueno, entonces ya tú estás bien. Eso es, la recta es el... Casi la mayoría de los pitches, su picheo bueno en la reta todo el tiempo. ¿Abridor, relevista o cerrador? Abridor. ¿Te gusta más ser abridor? Sí, todo el tiempo ha sido abridor y me gusta. Bueno, muchísimas gracias, suerte. Y ojalá y te veamos aquí jugando en City Field. Ok, gracias. Gracias. Un saludo a La Chica Deporte. Ok, gracias a la Chica Deporte y gracias por todo. Momentos históricos. Con tantas futuras estrellas que hemos visto, vamos a recordar a algunos peloteros que fueron seleccionados como novato del año y llegaron a tener carreras memorables. Comenzamos con Jackie Robinson, quien aunque tuvo un año lleno de controversia por la segregación que existía en esos tiempos, en el 1947 se llevó el premio del novato del año. Otros que también han sido seleccionados como novato del año son Orlando Cepeda en 1958 de los Gigantes de San Francisco, quien terminó ese año con un promedio de 312, 25 cuadrangulares y 96 carreras empujadas. En el 1969, Lou Piniella de los Kansas City Royals terminó su año con un promedio de 282, 11 cuadrangulares y 68 carreras empujadas. Otro que también tuvo una carrera muy memorable, en el 1994 Raúl Mondesi se llevó el premio del novato del año jugando con los Dodgers. Terminó ese año con un promedio de 306, 16 cuadrangulares y 56 carreras empujadas. Y uno que por supuesto no se queda fuera de nada es Derek Jeter, quien en 1996 se llevó ese prestigioso premio de novato del año. Terminó ese año con un promedio de 314, 10 cuadrangulares y 104 carreras empujadas. ¿Quién será el seleccionado para este año?
Bueno, yo sí que he disfrutado en todos estos eventos de Juego de Estrellas, el Home Run Derby, las futuras estrellas, y también tuvimos la oportunidad de conocer a Pitbull. ¡Oh, my gosh! Pero también Xiomara Tavares está celebrando y gozando con todos nosotros aquí en City Field. Vamos a ver qué nos tiene ella preparado para el día de hoy en su segmento de Explorando. Este segmento es patrocinado por Dan Supermarket, en donde se compra más por menos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Les saluda Xiomara Taveras y esta semana en Explorando me place compartir con una gran estrella dominicana que triunfa en los Estados Unidos, muy querida por nosotros. Me refiero a Rosmery Almonte, mejor conocida como Poppy. Ella es humorista dominicana con más de 2 décadas en el arte. Como talento la hemos visto en el teatro, en el canto, radio y televisión. Hoy es la única humorista de su país destacada en los Estados Unidos. Esté preparado con su MetroCard en la mano. Ay, ay Dios, ¿dónde está la MetroCard? Sé rápido, doña, tengo que pasar, voy para el trabajo. Hazme el favor, déjame. No, vamos a coger el tren que vamos a trabajar. Yes. Espérate, hazme el favor, que no encontré la MetroCard. Bienvenida a Explorando, ¿cómo estás? Ay, yo estoy muy feliz. Yo siempre he dicho que la casa de uno es el templo, porque ahí está tu familia, ahí va la gente que realmente tú aprecias o amas. Y te doy la bienvenida a mi pequeña guarida, a mi nido de amor. Comencé en el 1985 en Santo Domingo. No saquen cuenta. Sí, hombre, que la saquen, porque total, las palmas son más arte y los puercos comen ella. Además son bien vividos. Exactamente. Yo tengo 49 años, aunque parezco de 32. Claro. El problema es que si yo niego mi edad, yo estoy negando mi historia. Tengo una piel divina que se la heredé de mi madre, de Telma Mercedes, y ya, tengo que seguir viviendo. Viniste de los Estados Unidos, por allá en República Dominicana, eras bien conocida, uh-huh, con un personaje muy querido y que traspasó fronteras, como lo fue Boquita, yeah, que de ahí viene tu nombre. La persona que primero me apoyó fue Milton Peláez. Milton escribió un personaje que fue muy querido, un personaje de índole sociopolítica, se puede decir, llamado Altagrasa, la que dice lo que pasa, que era de una mujer del pueblo que bailaba como una escoba, como una loca, con una boinita de lado, con un delantal. Y era la responsabilidad de ella de decir las cosas que estaban sucediendo. ¿Qué hay de tus personajes en Rosmery Almonte? Que de cada personaje yo tengo un poquito. Tengo la ternura, si se podría decir, de la beba, la espontaneidad de Altagrasa, la que dice lo que pasa. Yo creo que Rosmery es en realidad una mezcla de todos esos personajes, ¿entiendes? Bueno, ese teléfono es Michelle Obama que me está llamando. Yo lo voy a hacer, ya yo compré los plátanos. Dile al Moreno que se esté tranquilo. Hablamos después, muñeca. De los comediantes veteranos, si se quiere llamar así, y de los de la nueva generación, ¿a quiénes tú admiras? Están Raymond y Miguel, pero si a mí me preguntan realmente, aparte de ellos, ¿quiénes son las personas que yo admiro y que yo respeto? Y que, o sea, Milton, Cuquín, Boruga, Freddy, esa es una generación que yo creo que como esa gente no va a haber otra generación de humor en Santo Domingo, de verdad que no. Eso es así. Boquita, ahora te vemos con un cuerpo esbelto. ¿Cuántas libras de menos? Bueno, tal vez la gente en la cámara no lo note mucho, porque en la cámara como que tiende que uno engorde, claro, más. Claro, 10 libras más. 10, bueno, en mi casa como 40. No me puedo parar porque después los tigres se emocionan mucho en su casa. Lindo, estate tranquilo. He bajado 140 libras desde el 2006 hasta ahora, el 2013, porque me sometí a la operación bariátrica, la operación del estómago. Gracias a Dios no he vuelto a aumentar. Lo que sí es que tengo que hacer ejercicio para endurecerme un poco, tú ves, los músculos. Mantenerme y eso. Y aparte de que hay una cuestión que es ineludible e inevitable que suceda, que es la ley física de la gravedad. Claro. Que todo lo que sube tiene que caer. ¿Tú me entiendes? Entonces hay parte del cuerpo que van bajando, que gracias a Dios, manita, que existen los brasieres con varilla. Ay, sí. Tú ves, no, tú no tienes ese problema, Mara, tú eres modelito. Su carisma se manifiesta en importantes series como Casi Perfecta para Yahoo, Habla Woman para HBO Latino y es talento de Despierta América. Cuéntame de esta experiencia, o sea, ¿pensaste en algún momento que darías ese gran paso o tuvo que, bueno, ha tenido que llover mucho para poder llegar a este sitio? Claro, todo es en el tiempo de Dios.
Y ahora que yo no tengo tal vez la cintura que yo tuve hace unos años, porque en un momento yo tuve mi cinturita también, ahora que ya soy una mujer madura en edad y en experiencia y en todo, ¿no? Ahora es que me están llegando oportunidades a nivel artístico que tal vez yo hubiera querido que me llegaran anteriormente. Y los americanos han quedado malos conmigo. Sí. ¿No te pasa a ti una mezcla de sentimiento, de rabia, de impotencia, de pique, o de decir, cónchale, de decirle a la gente cuando tú llegas allá, lo logré, no me dieron la oportunidad de mi país, pero aquí estoy? Todavía me da ese sentimiento a veces, porque veo que hay una fluidez de cosas que están pasando a nivel, por ejemplo, de cine en Santo Domingo, que están haciendo muchas películas, que eso me alegra muchísimo, hay un crecimiento, tú sabes, pero yo digo, pero ven acá, yo estoy como pintada de la pared, será para los dominicanos, hermano mío, de allá, porque cada vez que yo voy a la República me dicen, ay, qué linda, pero yo te vi, pero yo esto, que yo lo otro, ¿por qué tú no vienes a hacer película aquí? Bueno, yo no vengo y hago película aquí en Santo Domingo porque ningún productor me ha llamado, ningún cineasta me ha llamado. ¿Pero qué tipo de película te gustaría hacer? Cualquiera, mi amor. No. Yo creo que a mí me gustaría, por supuesto, la comedia es mi fuerte, pero a mí me gustaría que la gente también conociera que yo puedo hacer drama. ¿Qué significa para ti la familia? Estabilidad, tranquilidad, descanso. ¿La actuación? Mi vida. ¿El humor? Mi vida. Ernesto. Ernesto, mi hijo mayor, mi gran reto en la vida. ¿Camila? Imagínate, mi princesa, mi muñeca. ¿José Ramírez? Mi esposo, el hombre que me ha traído estabilidad emocional. ¿Tu gran historia de amor? Mi gran historia de amor. ¿Tu mayor virtud? Soy una mujer fuerte con muchas debilidades. ¿Tu mayor defecto? Soy una mujer débil con mucha fortaleza. ¿El mayor obstáculo para llegar a donde estás, aquí en los Estados Unidos? Es que han sido tantos los obstáculos que enumerarlos o comenzar a decir, tendríamos como que entrevistarnos como 5 o 6 veces más por 5 años, linda. Quizás uno que sirva como referencia o como ejemplo a que las personas que vengan de otros países sí pueden triunfar en este. Yo creo que la gente tiene que prepararse y la gente no puede perder la fe. Y hay mucha gente que en el camino decide huir o decide desviarse porque se cansan. Porque no es fácil la lucha samaritana, no es fácil. Entonces, alcanzarte, tú dices, ya, estoy cansada, estoy harta, ya no puedo más, no voy a bregar con más gente. No cansarse. Mi respeto, mi admiración. Tú sabes que te quiero de corazón. Y somos lloronas. No, pero no way. Te deseo el mayor de los éxitos. Amén. Que sigan con la familia tan bonita que tienes. Amén. Y que de aquí para Hollywood, como decimos. Ojalá, eso. Ojalá. Y si me llevan para Hollywood, te voy a mandar a buscar, linda. Por favor, aunque sea en la maleta. Para que me hagas relaciones públicas. Ay, gracias. Te quiero mucho. Te quiero. Yo también. A ustedes también lo queremos. Nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Explorando. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Dance Supermarket, el verdadero gigante de la economía. Junto a los míos, como todo lo que implica trabajo duro y sacrificio, comenzamos por un sueño, tradición y servicio a nuestra gente, y como todo lo grande, seguimos creciendo. Dance Supermarket 1 y Dance Supermarket 2. Esos plátanos están verdaderos gigantes de la economía. Aquí los tiempos siempre son buenos. Y el carrito saldrá lleno. Continuando con más de La Chica Deporte, continuamos desde lo que será el Juego de Estrellas y lo que fue el Juego de Estrellas, ya que cuando lo estén viendo, miren la cantidad de prensa que hay detrás de mí, es porque esto es un evento muy importante y qué bueno que se hizo aquí en la ciudad de Nueva York, en City Field, una de mis casas, mis hogares, como diría yo. Pero nada, vamos a continuar con el programa, vamos con el segmento de Jugador de la Semana. ¿Ven? Le tocó para el día de hoy. Este segmento es presentado por Lucius Fine, el de la boquita roja.
Si eres fanático del béisbol, sin duda alguna sabes bien quién es Miguel Sano. Si no, busquen el documental El Pelotero, que se basa en toda la controversia que hubo en el 2009 alrededor de la firma del prospecto, quien luego de acusaciones tuvo que someterse a una exhaustiva investigación por parte de las grandes ligas para determinar su identidad y edad, incluyendo pruebas de tejido óseo. Un par de meses después, terminó recibiendo un bono de $3.15 millones por parte de los Twins de Minnesota, el segundo bono más alto para un jugador extranjero. Dinero bien invertido, puesto que en esos momentos Sano es uno de los prospectos más cotizados. El 23 de julio conectó su cuadrangular número 26 de este año en las ligas menores y su décimo desde que fue ascendido a AA. Bueno, amigos, con un muchacho que ya si no conocen la historia, vayan y busquen el documental. Miguel Sano, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo me siento muy bien, tú sabes, le doy gracias a Dios por estar aquí hoy en día. Háblame de cuando te dijeron, mira, vas a jugar en Juego Futura, Estadio Grandes Ligas. ¿Cuál es ese sentimiento de estar aquí pisando el terreno? Bueno, te voy a decir la verdad, yo me siento bastante contento por estar aquí hoy en día y este día de hoy se lo dedico a mi familia y a Moreno Tejeda y a mi mamá. Y nada, tú sabes, estamos aquí positivos y trabajando duro, echándole 100% cada día. Después de todas las cosas que pasaste, ¿cómo tú te seguiste? ¿Cómo seguiste enfocado en la meta que, mira, no importa lo que pase, voy a llegar? No, tú sabes, cuando lo que pasó, mi mamá y yo sufrimos mucho y todos mis familiares. Y yo lo que le da más ánimo a mi mamá, vamos mami, que nosotros vamos a salir de esto porque nosotros estamos legal y todo eso. ¿Sabes? Me concentré, trabajé duro. Y estoy aquí hoy en día, gracias a Dios. Si Dios quiere, cuando llegues, ¿cuál es? ¿Crees que tú puedes hacer algo para tal vez cambiar el sistema de las cosas como se hacen en República Dominicana? Bueno, yo creo que sí, porque cuando yo llegue las cosas cambiarán bastante. Y sí, mira lo que pasó con el muchacho y mira lo que estoy hoy en día. Yo digo que sí. ¿Cuáles son las metas para ti? Bueno, para mí la meta es, tú sabes, hacer buen trabajo, tratar de romper bastantes récords en grandes ligas, como lo he estado haciendo en Liga Menor y todo eso, y establecerme firmemente. Por último, ¿tuviste pendiente el clásico? Sí, Plátano Power, ya le dimos a todo el mundo. ¿Cuál fue lo que más te llevaste de ver a todas esas grandes ligas jugar juntos? Bueno, lo vi que estaban toditos confiados, ¿sabes? Confiaban uno al otro y todo eso. Y como te digo, que había mucha unión, tú sabes, y se dedicaron a eso y mira, ganaron. Bueno, muchísimas gracias, suerte, salud y ojalá te veremos pronto jugar en grandes ligas. Un saludo a la Chica Deportes. Un saludito a la Chica de Deporte allá y a mi San Pedro, gente Macorís, tú sabes, positivo y con Plátano Pago el tiempo. Ese segmento fue presentado por Lucious Wine. El de la boquita roja. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leijer les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179, esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya. Sudada es porque hace un calor y yo sé que ustedes saben el calor que hace porque lo hemos estado pasando aquí en el área triestatal, un heat wave, pero nada, valió la pena, como dice Mark Anthony, que estuvo cantando God Bless America para el Juego de Estrellas. Lo disfrutamos muchísimo y espero que ustedes también hayan disfrutado de la Chica Deportes con nosotros desde el City Field del Juego de Estrellas. Nada, un beso muy grande, los veo en la próxima entrega de la Chica Deportes.